Maranulga. Gordo y no gordo. Gamers y no gamers, personas de este mundo internautico. Hemos venido a Málaga. Ahí estamos, ya sabéis que estamos por Málaga unos días y estamos súper contentos porque estamos a punto de entrar en el famoso restaurante Los Arba, donde está el famoso cocinero de youtuber Miguel, el cocinero, el ídolo más famoso de Málaga ahora mismo en internet. Totalmente. Miguel Alba, del famoso restaurante Los Arba, que es cocinero del terreno. Así que con el terreno y buena gente. Así que con hecho, no. ¿Y qué más, Servi? Y cocinero. Que de ahí está. Y torero. Y actor. Bueno, de todo. Así espera, que. Espera. Tenemos un vídeo un poquito más rollo espera, indie. Espera, que este vídeo con el rollo indie. Vamos a ver. Este vídeo va dedicado al grupo de Abocajarro. Un grupo de rap jerezano. Jerez de la frontera, donde come las papas. Aquí tiene la camiseta. Este vídeo va dedicado a Abocajarro. En concreto. A Miguel de la Zocata. No, Miguel de la Zocata. Luis de la Zocata. Corta aquí. En concreto, va dedicado a Luis de la Zocata, el Borzo de Jerez y el que la quedado. Y nada. Y el Peca, que es el producto. El Peca. Sí, verdad. Para los niños de la Vara Verde. También. Y señoras y señores, abanico y sopladores y vamos a soplar la cuchara ya que nos espera Miguel. Espérate que lo mismo que vayamos ahora al restaurante y no esté. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a entrar y yo voy a hacer todo lo posible porque me dé entrar a la cocina. Porque tú que eres más rápido, va a llegar primero. Puede ser. Vamos a ver si podemos entrar a la cocina, a ver si lo pillamos elaborando, porque hemos venido bastante tempranito, son las 2:30 de la mañana. A verlo quizás en directo. Así que nada, acompañarnos a este pedazo de vídeo. Díselo a Nicky Jam. ¿Quién le va a gustar? Vamos a la cola. Ah, mira. Son 7 coles. 7 coles. Y la prueba es recién pasada. ¿Que lo pone ahí debajo? Del terreno. Que echamos 2 o 3 morcillas. Y voy a enseñar la pringadita de la corta preparada. Y esto va a ser nada más y menos que lo que ustedes se merecen. Las colejitas del terreno. Vamos a por ella. Bueno, señores, ya estamos aquí sobre el terreno, ¿no? En casa de Miguel, el restaurante Los Arba, y vamos a dar comienzo a este gran festín de la comida, que yo os digo una cosa, agarrarse los machos, porque no sabéis lo que os espera, chavales. Tiene una pinta de grabar un sueño después de esta comida que no me queda. Esta comida nos va a dar una buena fiesta porque ya habéis visto ahí dentro las cosas que tiene en la olla. Bueno, señores y señoras, ya comienza el festín de Bertín. Ole. Aquí tenemos un poquito de entrada que es maravillosa, con la porra antequerana, con su huevo duro, su jamoncito y una pizca de aceite de oliva. Y después tenemos aquí este pedazo de lomo en manteca que tiene una pinta que flipa, súper indie todo. Esto es rollo indie total. Bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a probar. Por Málaga y por su gente. Y por Miguel. Vamos allá, Miguel. Vamos allá. A dos, a tres. Buah. Qué bien entra con estas calores. Madre mía. Plato fresquito, plato de verano. Para empezar cualquier comida, esto es idóneo. Para los que no conocéis este plato, es similar entre una sopa fría a base de tomate, lleva también ajo, lleva aceite de oliva. Es similar al salmoreo pero con algunas variaciones. Y va acompañado de huevo duro, jamoncito, por supuesto también coronado con aceite de oliva. Fresquito, fresquito, riquísimo. También le está encantando, ¿eh? Te nota muchísimo rebustillado, ¿eh? Al final, que te queda esto. Es un buen bocadillo con jamón fregado. Y a ver. O en unos huevos fritos con papa. Vamos a quitar un huevo y un chorreado de este. Pues nada, ya hemos probado lo que es la porra. Como estaba, ¿eh? Ahora lo que el Zarbi se ha comido por primera vez una buena porra. Ahora que le hemos puesto el condición. Te vas a comer una buena porra y después ya te puedes comer un lomo. Me ha recordado mucho al Zarbi, pero no era la porra que yo me esperaba.
Te esperaba otra porra, ¿no? Otra porra. Bueno, y te quiere como un buen lomo metido en manteca. Pues nada, vamos a meterle caña, no vamos a esperar más, sin más dilatación. Uno. Espérate, bueno, sí. Dos y tres. El lomo está súper bien condimentado. ¿Qué decir del lomo manteca? Está buenísimo. Una vez de esos lomos manteca que... La manteca, la verdad, que tapa todo el sabor. Se nota aquí la especie. Y tiene un toque en el sabor un poco más enchorizado, quizás, que al que estamos acostumbrados nosotros a comer de la zona de Vallejo. ¿Vinagre puede ser? Un toque de vinagre. Me está encantando, tío. Y de hecho puede ser... Más rollo escabechado, tú lo has dicho. De hecho puede ser el lomo manteca que más me ha gustado de todos los que he probado. Y mira que nosotros vivimos cerca de la tierra de los mantecas. Mientras nos acabamos el lomo, vamos a terminar un lomo, me va a dar pena que se acabe. Ahora le pedimos más. Y pasamos a la siguiente ronda, señores. No irse. Pero bueno, señores, ¿qué? ¿Qué me han traído aquí? Darby, ¿qué? Dime cositas. ¿Estás contento? Estoy contentísimo. Ha puesto aquí el Miguel algo que a mí me encanta, ¿sabes? ¿Qué es lo que es? Hombre, aquí nos ha puesto unos hiladitos de pollo, pero tu mató ha dicho que son picantitos. Un cerdo picante. ¡A favorita! Yo nunca lo he comido así en cerdo picante, la verdad. No. Y aquí, obviamente, me acuerdo de tu padre. Hombre, por favor. Vale, nos ha puesto un platito de cabrillas. De caracoles, son como cabrillas, en verdad no son caracoles como tal. Yo veo cabrillas ahí, por el tamaño. Son caracoles hurgados, cabrillas, más o menos. Así que nada, señores, vamos a empezar a probar con la segunda ronda, a ver qué tal, porque esto tiene una pinta... ¿Maraburda? Lo siento, vamos a darle los higaditos aquí. Soponcito. A la una, a la dos, a la tres. ¡Oh! Más buena. ¡Qué refrita de papa es lo que le pega al lugar! Bueno. Ahí tenéis, yo no puedo comer mucho. ¡Ojo, que me está picando! Ahora viene un picante curioso. Que viene... Tardío, con retardo. Tardío. Pero está muy bueno. Es un picante un poco fastidioso, ¿eh? Hay veces que cuando avisan los higaditos, la asadura, hace que se queden como muy duritos. Pero este, sin embargo, está como muy tierno, tío. Se deshace en la boca. Se deshace, tío. Está increíble. Muy, y el muy picorcito, rico. Vamos, te queda del carajo. La boca no hace. Ay, que nada, esto es mano de santo, para una resaca, más. Madre mía. David, ¿y mi cosita? Es decir, me está encantando, la verdad. Hemos empezado con la porra. Hemos seguido con lomo manteca. Hemos seguido con higadito. La verdad, las cabrillas no las he probado nunca, porque no han sido tanto mi devoción. Pero hoy las va a probar. La voy a probar. A mi madre le encanta. Sí. Sobre todo en tomate. Venga, vamos a probarla ya, ¿no? En tomate es buenísima. En tomate. Escúchame, de lo que hemos probado, ¿qué te ha gustado más? ¿Los higaditos o la porra? Oye, perdón. O la porra. Vamos a probar las cabrillas, ¿no? Estamos viendo aquí en el tanquecito. Aquí tenemos montadientes. Vamos a poner uno para uno. Ahí está. Perdonad que tengamos que hablar fuerte, pero es que hay muchísima gente, mucho ruido. Y no se va a escuchar bien el vídeo, pero bueno. Bueno, ya compraremos mejores micros. Bueno, vamos a probarlo de uno, de dos y de tres. Muy rica, sí, señor. Bien de sabor a menta, pero es bastante buena. Y el cardito bastante limpio, ¿eh? El cardito es muy bueno. No me hace mucha gracia, la verdad. No es tanto de mi devoción, la cabrilla. Pero en sí, las cabrillas, ¿no? En general. Sí, las cabrillas. No es que esté tan mala. Es que a mí las cabrillas en general no me convencen. ¿Las he probado? Yo es que estoy con el higadito enamorado, tío. Pero bueno, estos señores son expertos en este cabrilla de caracol. Yo, como experto en cabrilla y caracoles, tengo que decir que a nivel de guiso están muy buenas, porque el caldo está limpio, sabroso, tiene el frescor de la hierba buena menta y los guisos están todos fuera. La verdad que para nosotros estos no son caracoles, estos son cabrillas, como lo conocemos nosotros en nuestra tierra. Pero a mí me encanta, la verdad que están muy, 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 muy bien. Dale tiempo toda la cabrilla y yo espero que no termine muy ligadito. Mientras viene lo siguiente, ¿no? Venga, perfecto. Señores, estamos flipando y va el vídeo por la mitad. Así quedamos. Por ahora, señores. Bueno, tercera ronda, ya estamos aquí con las albóndigas en salsa de almendra. Esto es un puro espectáculo, este plato que nos ofrece. Vamos a meterle mano, ¿no, chavales? Papitas caseras, del terreno.
Disculpad por el ruido, amigos, pero bueno. Vamos ustedes. En el próximo vídeo conseguimos micros nuevos. Para que no molestemos. ¡Margo! Bueno, probando algo que este gordo no se puede llevar a comer en ningún lado. Ahí vamos. Bueno, entre tú y yo. Salve, tú también pisa. Pues yo la pruebo el último como los tontos. Muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Lo que es una albóndiga casera de toda la vida, bien hecha. Con sus papitas naturales. Son albóndigas mixtas de cerdo y ternera, parece usted. La tortita espesita, muy meloso. Qué invento, madre mía. Y las papas no me voy a gustar. Cuenta más buena, pa' ganar la albóndiga, la albóndiga de la pa'. Saludito. Compartí, gente, que es lo más bonito. Las albóndigas han volado. Pésito total. Y esto ya para mí es lo mejor. En mano de azarto se la pedía a Buse. Estaba fatigado, pero quedan cositas. Sin maldad. Maratulders, aquí viene ahora un poquito de carnecita buena. Pinchito casero. La comida continúa y yo me voy a coger una brochetita ya de pinchito. Y yo voy a coger otra. Pero yo la voy a sacar aquí. Pinchito. Una, la dos y ahora lo que trae pinchito por ahí. Muy bueno, ¿eh? Un pinchito clásico de toda la vida. Su picantito final. Un toque de pique. Lleva pimienta. La verdad que brutal. En su línea. Pinchito en su línea. No tiene esta línea tan fuerte como el que utiliza María Jerez. Es más suavecito. A mí de hecho me está gustando este más. El de Jerez está bueno, pero se repite mucho, tío. Y el pollo es muy, muy jugoso. Aquí ha venido Miguel y nos ha dicho, tío, yo tengo que ser fatigado, pero el arroz y las cosas tenéis que probar. Hombre, por favor. Así que hay que probarla sí o sí. Ahora vienen cosas muy importantes. Hay cosas que son verdad, cosas que son mentiras. Esta es realidad. Y además, que está bien. Bueno, ahora ya se acabaron las tonterías, se acabaron las maratonadas sin tornizón. Uy, me lo vamos a liar, perdón. Ahora comienza la batalla épica, la gozadera, los garbanzos con coles del terreno. Con su pringada. Con las coles del terreno de amigo Miguel. Sí, sí, sí. La es una historia que vamos a contar. Este hombre, lo que ustedes no sabéis, es que él tiene un campo, tiene un terreno con las verduras. O gran parte de ellas, de las que emplea, son de su terreno. De ahí viene la expresión del terreno. Vamos a decir una cosa, esto de normal se sirve la razón. Salve, que te pasa. Si sea que se te ven el vídeo ahí. Estoy fatigado, chavales, me está entrando una fatiga de esto, porque lo hemos hablado, hemos dicho, Miguel, ponnos un poquito para esto, lo probamos, y una tapa para cada uno. Para cada uno. Porque voy a decir, como bien iba diciendo, de normal la ración de esto que te ponen una olla de barro entera, y tú te la vas echando, pero es que eso es imposible que nos lo comamos. Después de todo lo que nos ha puesto, entonces hemos dicho una tapita, la probamos. Tapita. Tapita que bueno, es media ración. Esto es una media ración. Comido casi cualquier persona. Señores, con todo ustedes empezamos a probar. Garbanzo con cole, del amigo Miguel, y su de pringada. Los Arman, con su pringada. Una, dos. Venga, Antonio, una, dos, tres. Estaba musero. Oh, bueno, como una especie de cocido. Qué cosa más buena, chiquillo. Como una especie de cocido, tío, está riquísimo. Por Dios. Esto es comida de verdad, pare. Esto no es broma. Esto no es cachondeo, esto es comida con fundamento. Después de esto. Es que después dicen que los andaluces somos como somos, pero es que después de esto lo que te entra ganas es dormir, cojones. Después de esto lo que te entra ganas es de encerrarte en un cuarto, ponerte a bocajarro, echarte en el sofá y quedarte ahí macando. Y como dato curioso, que se me ha venido a la mente de tanta fatiga. ¿Sabéis que la nuez moscada en grandes cantidades de alucinógenos?
te puede pegar un petardazo bueno de nuez mosca. Si tú consumes mucha nuez mosca en grandes cantidades, alucinógeno. Y otra pregunta para ustedes. Está, de datos curiosos hoy. Es que la fatiga me hace alucinar. ¿Cómo se llama la cría de un conejo? Un gazapo. Un gazapo. ¡Ole! ¿Que la gente dice conejito? ¿Y la cría de un lobo? Lo vendo. Muy bien. Por cierto, tutorial de cómo comer la pringa. Por cierto, quiero decir una cosa. Currum saborengue, currum saborengue. A ver. Tengo esto. Se coge el pan, se estruja y después se va integrando con el cardito que ha quedado de los garbanzos. Oh. Y lo va estrujando con las manos, nada de tenedores ni cosas de esas, ¿eh? Eso de gaso. Y mojamos dopones. Vaya, vaya. Es un tanto diferente a la pringada que quizá nosotros comemos, porque es que esto está a mitad de camino entre la pringada de un puchero y la pringada de una berza. Totalmente. Ojito, es más bien rollo cocido. Me recuerda al típico cocido madrileño, el típico cocido. Y la verdad que el sabor está espectacular. Sabe a casa, de tata, de abuela, de abuelo. Comida auténtica. Yo, salada de la tierra. Comida para ponerte fuerte. Mientras que me voy acabando esto poco a poco, vamos a esperar que venga el último platito que nos tiene preparado Miguel. Ni último, ni último. Lo estoy diciendo con una pena, ¿no? Algo viene, ¿verdad? Pues ya no puedo más. Bueno, pues ahora que hace un poder, señores. Esperar saber si podemos. Bueno, aquí tenemos una ollilla que. Poca creo que es la cosa, poca cosa, ¿no? Siento engañado. Bueno. ¿Esto qué es lo que es? Arrocito caldoso tipo malagueño siempre del terreno. Vamos a ver. Vamos a ver qué pinta. Muy saturado, yo me veo enterito todavía, enterito, pues te vas a comer tú lo que quieras. Bueno, tampoco es para tanto. Estamos ya que vamos a reventar, pero como somos así de gordos, pues nos vamos harto de comer sí o sí. Hombre, es que yo una de las cosas, cuando hablé con Miguel, le dije que íbamos a venir aquí, le dije, me gustaría probar un arroz cardoso, que es muy típico de Málaga, y me dice, vale, antes me voy a poner un par de tapillas. Claro, todos los demás han sido unas tapitas. Un par de tapillas. Según Miguel, efectuando los garbanzos con cole y el arroz cardoso, todo lo demás eran tapillas para él. Sin merda. ¿Sabéis que nada? Al lío de los tapillos. Arroz cardoso malagueño con todos ustedes. Y todos sus amigos. En restaurante Los Salva. Sin verdad. Una, dos y tres. Yo me lo vamos a meter de nuevo. Está buenísimo. Esto es otro nivel, ¿eh? Una cosa es que estemos ya harto conmigo, otra cosa es que la verdad que esto está brutal. Con carnaza, chaval. ¡Guau! Y la carne es súper tierna, tío. Lleva pollo, chorizo, cerdo, pimentito, pollo, cerdo. Y el arroz está perfectamente eso, ¿eh? El arroz está divino, chaval. ¡Madre mía! ¿Qué mano tiene este hombre? Y esta ollita la que te ponen cada vez que pide arroz. Cuidado. Esto es la ración. Qué festival de comida. Madre mía. Qué categoría, qué nivel de plato y de comida aquí. Casera, auténtica. Y aquí no hay trampa ni cartón. Aquí, todo el que quiera saber, que venga aquí, que busque a Miguel. Comida auténtica. Que mire lo que tiene ahí. Y yo te digo a ti que el que venga aquí va a disfrutar, así que nosotros, mientras nos acabamos este plato, quiero decir que estamos súper contentos y súper agradecidos de cómo nos están tratando aquí, de la comida que estamos probando. El trato es como si fuera nuestra familia. Como si fuera nuestro padre, igual. Igual. Así que nada, por el tío Miguel, la última cucharadita. 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 Una, dos y tres. Y mi último buce con Miguel. Miguel, yo he dicho, ponte por aquí. ¿Te ve el plano? Aquí tenemos a Miguel, yo he dicho. Miguel, se ve un poquito más poco así. Tiene muchos éxitos y tiene muchas visitas, muchos me gusta y muchos de todo.
volvemos a venir a buscarte, pero yo lo voy a meter en un compromiso. ¿Podría hacer que la siguiente vez que nos viéramos fuera en tu terreno, en el terreno, en el campo? ¡Me voy a reír! ¿Y hacemos allí una comilona buena con los dos bocados? ¿Eh o no? Hombre, si es verdad que vamos a hacer todas esas cosas de visitas, esas cosas, creo que lo merecéis. ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! Yo creo que ha llegado a su fin, ¿no? Por favor. Así que aprovechando que está aquí Miguel, vamos a despedirlo, ¿no? Vamos a darle las gracias por el acogimiento, el recibimiento. Eres todo un señor y un cocinero. Como la copa de un pino, certificado por los gordos. Y restaurante Los Armas, señores, no hace falta que digamos nada, pero ¿qué es lo que tiene? Del terreno. Terreno. Vamos a decir qué es lo que tiene. ¿Qué es? El mega probado de gordo. Una, dos y tres. ¡Mega probado de gordo! Santito Miguel, gloria para ellos. Así que nada, todo ha hecho mucho más. ¡Más! ¡Gordea la TV! Compartí, dale a like, dale a más.